Dicen que hijo de tigre pintito, o de tal palo tal estilla, y en Oaxaca entre maestros de la sección 22 y normalistas, bien que se pueden aplicar dichos refranes. Conmigo juegas mucho, me buscas para encontrarme. Resulta que estudiantes de la Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca, con todas las mañas aprendidas de sus maestros, no. Retuvieron a Wilfrido López López, quien es catedrático de dicha institución. Mientras los normalistas aseguran que luchan por una causa educativa, los catedráticos dicen que esto no es más que una lucha política y que los estudiantes solo son títeres del director. Y si hablamos de perdidos, nos vamos con los integrantes del movimiento unificador de Lucha Triqui, quienes exigieron a la Procuraduría General de Justicia la investigación del paradero de la indígena Triqui Belén Ortiz Ramírez. Resulta que con esta desaparición se suman otras dos, Virginia y Daniel Ortiz Ramírez, quienes desaparecieron en el 2007. Buscando respuestas en algún lugar. Mientras tanto, las cifras siguen creciendo. Los defensores sociales son uno de los grupos más vulnerables en los últimos 3 años, sin dar con los responsables de las constantes amenazas y desapariciones. Y si hablamos de encontrar culpables, nos vamos con las comunidades de San Juan Mixtepec y Santo Domingo Yosoñama, en la región mixteca, en donde 11 personas fueron asesinadas. Resulta que se disputan desde hace más de 50 años 1.800 hectáreas de bosque, lo que ha provocado enfrentamientos entre ambas comunidades. Y entre tanta violencia y casos sin resolver, el secretario de Seguridad Pública de Oaxaca, Marco Tulio López Escamilla, compareció ante la 62ª legislatura local. Como dije, solamente Oaxaca y Colima hemos logrado cumplir este compromiso. Oaxaca, pues, tiene a toda su policía certificada. Ya todo se ha dicho, ya todo se ha escrito, ya todos lo saben, ¿qué más les platico? Marco Tulio destacó que Oaxaca fue una de las entidades que cumplió con la evaluación de control de confianza con todos los elementos de seguridad de la entidad. Y nos dice que es un reporte urgente, ¿verdad? O sea, de que con características de urgencia, ¿verdad? Mira. ¿Y ahora qué va a pasar con los elementos que no aprobaron? ¿Los van a correr? ¿A qué se van a dedicar? Estos elementos con mucha o poca capacitación podrían ser presas fáciles para el crimen organizado ante la necesidad de mantener una familia. Malo, malo, eres chico malo, ¿qué vas a hacer cuando venga por ti? En fin, cualquiera es fácil corromperse, hasta algunos reporteros y periodistas lo han hecho. Resulta que en una revista de circulación estatal revelaron nombres de lo que se conocen como orejas, falsos o pseudo periodistas. ¡Yo no me estoy alterando! ¡Qué fácil es olvidar la ética y los principios cuando en un restaurante conocido entre los portales del Zócalo se juega, se chantajea durante las conferencias de prensa! ¡Que después de la conferencia los llevo a comer pollo Esta información se hizo pública en radio y en un portal de internet,
que poco a poco los diversos medios de comunicación oaxaqueños han dado a conocer. Tengo fuentes confiables que me indican que lo que ocurrió fue verdad. Nadie se salva al ver que es fácil ganar dinero y se olvidan de los tres principios básicos del periodismo: objetivo, veraz e imparcial. ¿Tienes papel y lápiz para apuntar? Papel y lápiz, déjame ver. Aunque a veces estos principios se olvidan ante los bajos salarios en los medios de comunicación. Pero bien sabemos que esto no debe ser justificación cuando cada quien es responsable de sus propios actos. No hagas caso, Lucas. A mucha gente le gusta inventar chismes. Y recuerden, con los ingredientes necesarios, una buena machacada en el molcajete se queda y el tejolote lo presenta para MVM Televisión.